estamos en la Escuela Técnica número 2. Más que nada, primero y principal, agradecer a la Escuela Técnica número 2, a su directora, a la dirección de regional, a la supervisión también, que nos permitieron realizar este operativo aquí, muy amablemente, darnos las instalaciones, y realmente se está llevando a cabo este operativo de SUBE estudiantil en simultáneo con lo que es la SUBE para las personas con discapacidad. Esto más que nada tiene que ver con una iniciativa de la Intendente Magda Ayala, que busca traer las herramientas del Estado, ¿no es cierto?, a la localidad de Barranqueras, para los vecinos y vecinas, para los pibes y las pibas, y realmente es una herramienta sumamente importante para aprovechar. Y que cabe destacar que en los turnos que se estuvieron dando por la página, se sacaron alrededor de 300 turnos en el día, en toda esta semana, para poder venir a retirar su SUBE y para poder renovar el beneficio. Así que realmente es una herramienta que sirve mucho para los pibes y las pibas, y que viene a contribuir, ¿no es cierto?, en toda esta situación. Exactamente, bueno, tiene más que nada que ver con mucha gente no tiene el beneficio, lo va a tener por primera vez, y como bien lo dijiste vos, va a tener el boleto estudiantil gratuito para poder manejarse, ir a la universidad, ir a la escuela, y realmente, dada la situación, ¿no es cierto?, viene al bolsillo también, y a contribuir con la economía popular y la familiar. Sí, estamos viendo que la alta demanda que tuvimos acá en la localidad nos da indicios de que debemos repetir este operativo, así que vamos a estar con la Subsecretaría de Transporte y con el Ministerio de Economía y Planificación haciendo agenda, y vamos a estar comunicando para todos y todas este beneficio que se va a realizar nuevamente.